el profesor Robert Lima, de la Universidad de Pensilvania. En su biografía de Valle Inclán, que lleva por título Valle Inclán y el teatro de su vida, fíjense en el título, ¿eh? El título ya lo dice todo, el teatro de su vida. Pues bien, en este libro, este hombre, Robert Lima, dice que en Valle Inclán no había uno, sino tres. ¿Cómo es esto? Tres Valles Inclán. Así como se nos dice en el misterio de la Santísima Trinidad. Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. En Valle Inclán había tres fuerzas que operaban en su vida a sí mismo. El hombre, el artista y la máscara. Pero, ¿dónde estaba el único, el real, digámoslo así? ¿Dónde estaba el Valle Inclán verdadero? Los biógrafos todavía siguen buscándolo. El profesor Robert Lima ya lo encontró. Valle Inclán, dice este profesor, durante toda su vida trabajó de manera ardua para unir esas tres fuerzas en una identidad única. Y al fin lo consiguió. El resultado fue al fin Valle Inclán, un hombre de proporciones memorables, dice, y de tamaño sobrenatural. Y bien, ustedes dirán, ¿y esto qué coño quiere decir? ¿Qué quiere decir este hombre con esto? ¿Qué quiere decir? Francamente, no lo sé. Y dudo que él lo sepa, porque la cosa es confusa. Lo que dice es confuso, pero es bonito, es sugerente. Eso hay que reconocerlo. Y suena bien, muy bien. A fin de cuentas, fue Valle Inclán el que dijo que en el arte de la poesía y en el teatro hay que dejarse llevar, entregarse al milagro musical del sonido. Y eso que, pues por aquí me entra y por ahí me sale. Chao. En la escena novena de la jornada segunda, que es el acto segundo de Divinas Palabras, Marigaila, que llegó con el enano muerto a su casa, que la recibe su marido, el sacristán, encabronado, y Simoniña, la hija, decide, junto con el sacristán, en eso se ponen de acuerdo, dejar el enano muerto por la noche al claro de luna a la puerta de la cuñada, que se llama Marica del Reino, que lo está esperando porque es su turno para irse por ahí con el carretón, y se lo dejan allí de manera solapada a las 4 o las 5 de la madrugada, debajo del ventano de la habitación donde duerme la vieja. Y Simoniña va con el carro por la noche. Esta escena es la que viene cuando dice Marigaila, le dice que se vaya con el carretón. Se vaya. Venga, Simoniña, llévatelo, no te hago de menos. Muera el cuento. Simoniña asustada porque tiene que ir con el carretón y el enanito muerto. Muerto y sepultado, dice la madre. Aprovecha este ínterin de la noche y llega con el carretón a la puerta de tu tía. Estoy a temblar, dice Simoniña, a temblar. Muerta de miedo. Eres muy dama. Esto es genial. Decirle, eres muy dama, porque ella dice que tiene miedo. Muy dama, eres muy dama. Dice ella, el muerto me impone. Anda a aturrar el carretón, le dice la madre. Ir por esos caminos tan negros, dice ella. Y dice la madre, por ellos vino tu madre. Y dice Pedro Gailo, no seas rebelde, Simoniña. Simoniña dice, venga usted conmigo, padrecito. Y dice Pedro Gailo, yo te hablaré
desde la puerta, Simoniña. Marigaila, la mujer, dice: no te dilates con retóricas. Aborrecida. Eso es un lenguaje acojonante, porque nadie habla así en una aldea. Pero tiene tiene ese toque de aldea elaborado. Un lenguaje, la palabra, la... Simoniña se ata el refajo con manos temblorosas, échase el mantelo por la cabeza de capuz, a guisa de capuz, y sale al camino haciéndose cruces y gimoteando. Por el claro de luna tira del negro carretón Simoniña, por el claro de luna, donde la enorme cabeza del idiota, lívida y greñuda, hace su mueca. Muerto. Las manos infantiles del enano, enclavijadas sobre la cobija, tienen las manos un destello cirial. Pedro Gailo, arrodillado en la puerta, con los brazos abiertos, qué imagen, es de noche, ¿no?, envía la escolta de sus palabras. Es acojonante, como es. La escolta de sus palabras. ¡Sé bien mandada, Simoniña! ¡Llegas en una carrera! ¡Sé bien mandada! ¿Óyesme? ¡No lleves temor! ¡Óyesme! ¡Tienes luna! Y ella va chac, 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 de noche con el nano muerto, con el carretón. ¡Tienes luna! ¡Óyesme! Y ella dice desde lejos: ¡hábleme, padrecito! ¡Hábleme!